Todavía aquí en España, en una nueva emisión del Guerrero Negocios. Antes de empezar, quiero haceros dos advertencias. La primera es que todo el contenido que voy a mostraros es solo mi propia opinión. No pretendo dar ninguna recomendación de inversión ni sentar cátedra. Y la segunda es que utilizaré el femenino casi siempre para referirme al público, a los espectadores, pensando que me estoy dirigiendo a mis hijas, porque como en todas las familias ahora mismo no me escuchan mucho, pero espero que en un futuro no muy lejano pues cada vez me escuchen más y puedan escuchar estas grabaciones en caso de que yo no esté. Así que permitidme que utilice el femenino, pero por supuesto cualquier persona que, bueno, pues que esté interesada en visualizar pues es bienvenida. Vale, voy a hacer un repaso, lo que suelo hacer todos los fines de semana, porque la bolsa la tomo como eso, como una inversión, pero no como una obsesión. Entonces no me gusta, no soy de los que está pendiente continuamente de la bolsa, operando en el día a día, haciendo scalping ni cosas de esas, porque la vida es demasiado preciosa, la naturaleza hay que disfrutarla y no puede estar uno pendiente de algo tan trivial y artificial como es el dinero, que ahora mismo nos sirve para muchas cosas, pero puede que en un futuro pues no sirva nada y se sustituya por otra cosa. O quién sabe, o sea, el dinero no es lo más importante en la vida, ni mucho menos. Lo más importante es ser feliz y disfrutar cada momento. Por eso, pues yo utilizo un sistema semanal. El fin de semana, en un rato, repaso todas mis posiciones, repaso el estado, coloco órdenes o corrijo las que hay para el fin de semana siguiente y me olvido hasta la próxima semana. O sea, lo hago de semana en semana. Bien, esta semana se ha dado un hito importante. Tenéis en pantalla la línea avance-retroceso, pero antes de mostraros la línea de avance-retroceso, voy a mostraros la lista de la vista de mercado, donde tengo todos los índices, bonos, oro, plata, y voy repasando, digamos, pues los principales activos de los mercados cada semana y ver cómo va. Empezamos por los bonos. Y vemos que en el gráfico mensual, lo que tenéis es un gráfico mensual, pues estaban subiendo y están en una corrección importante. Vamos a pasar a semanal para que lo veáis mejor y están corrigiendo. Seguramente cuando toquen este techo pues parará la corrección, pero están bajando. Y sabemos que los bonos siempre se anticipan a la renta variable, normalmente, siempre no. En bolsa hablar de siempre es un poco aventurado. Y aprovecho para repetirme, porque las cosas, muchas cosas, las repito vídeo a vídeo, con dos objetivos. El primero, que si nunca habéis visto uno de mis vídeos, pues podáis recibir por primera vez los mensajes importantes. Y el segundo, porque como son mensajes importantes, pues se fijará bien en vuestra mente. Y los repetiré una y otra vez. La bolsa es un juego que va cambiando. Nos podemos encontrar cosas imprevistas que nunca habían sucedido. Por eso es muy importante que no invirtáis todo vuestro dinero, ni siquiera mucho de vuestro dinero, sino el dinero que os sobra. Y no es como otro juego, es como si fuerais al casino, o así debéis tomarlo. En realidad no es como un juego, porque si sabe cómo funciona, es ganador sí o sí. Aunque hay mucha gente que dice, y es verdad, que el 90% de los inversionistas en bolsa pierden dinero, pero yo estoy convencido, de hecho así lo estoy haciendo, de que en la bolsa se puede ganar dinero conociendo cuatro cosas, no mucho más, cuatro cosas, y no siendo un adicto a la bolsa, sino haciéndolo como os estoy diciendo. Pero sí, debéis invertir solo el dinero que os sobra y debéis hacer una buena gestión de capital. Eso es vital. De nada sirve saber que mi ficha va a ser ganadora con una probabilidad de un 56-57%, si en el 46 o 44% de probabilidades que voy a perder, aun teniendo mi tendencia a largo plazo es de ganador, invierto todo mi capital. Pues en esa que me sale un movimiento perdedor, lo pierdo todo y se acabó el juego. Por eso la gestión de capital es fundamental. Bueno, y dicho esto, estamos viendo el gráfico de bonos. Veis que está cayendo, el gráfico de bonos suele anticipar, no siempre, como digo, hablar de siempre aquí es muy aventurado, pero suele anticipar el mercado de renta variable. Antes eran los bonos de a 3 a 7 años, estos son los bonos mensuales, no están tan bajistas, pero bueno,
Sí, tienen cierta tendencia bajista, digamos que están en tendencia neutra. En el gráfico mensual vemos lo mismo, que se está aplanando la línea, una tendencia neutra. Aquí podría dispararse al alza o podría dispararse a la baja, está un poco indeterminado. Pero el de 7 años vemos que ya está bajista. El oro, perdón, es el Bitcoin. El Bitcoin está de moda. Mi recomendación, alejaos del Bitcoin todo lo que podáis. Ya es muy tarde. Si hubiéramos entrado, pues cuando salió el Bitcoin, pues perfecto. El que haya cogido esa oportunidad será rico. Pero ahora mismo, alejaos del Bitcoin. Y mi recomendación es, si tenéis que hacer algo con el Bitcoin, bajistas. El índice de Francia, el CAC 40, muy alcista, muy alcista. Veis una fuerte tendencia alcista en el gráfico semanal y en el gráfico mensual sigue alcista, pero veis que el histograma de MACD ya se ha aplanado y alguna barra empieza a ser más baja que las anteriores. Seguimos, cambiamos, vamos. El Dow Jones de industriales, cuidado, cuidado porque en el gráfico semanal vemos esta gran barra bajista, la media móvil se está aplanando y vemos que estamos alcanzando el mínimo relativo anterior. Si lo rompe, entraríamos en una tendencia bajista. Y aquí voy a hablaros ya de la línea avance-retroceso. Luego seguiremos viendo más cosas. Fijaros, en industriales, donde están los valores más fuertes, más potentes, solo 30 valores de los miles que hay en la bolsa americana, pues se está aplanando y hay una barra bajista importante. Estamos en pleno. Las noticias están dándonos, como siempre dan lo que interesa, la crisis de Ucrania con Rusia. Pero mirad la línea de avance-retroceso. La línea de avance-retroceso vemos que recoge todos los valores, no solo los más fuertes y los que van haciendo máximos. Estuvo de esta, este mínimo absoluto marca la crisis del COVID, el inicio de la pandemia del COVID. Vemos cómo está fuertemente alcista con la media móvil rápida por encima de la media móvil lenta y justo ahora, con estas bajadas que ha habido esta semana, se produce un cruce. Muy atentos porque es posible que la media móvil rápida cruce por debajo y empiece una tendencia bajista, fuertemente bajista en el mercado. Voy haciendo incisos y cambiando de pantalla. Vamos nuevamente a Dow Jones y al resto de parámetros. El índice de metales preciosos. A ver si carga. Bueno, lo tenemos. Estaba una tendencia bajista, pero mensual, que es de más largo plazo. Vamos, muchacho. Bueno, no carga. Vamos a los mensajes importantes. Entonces, no voy a repasar más índices con vosotros porque esto se puede volver interminable y nos perdemos. Entonces vamos a quedarnos con el Dow Jones que habéis visto en pantalla, que estaba casi en máximos, pero con un recorte importante. En contraposición a la línea avance-retroceso, que veis que cuando está marcando mínimos y ha cruzado a la baja, veis que la línea ha roto el mínimo anterior, la media móvil está cruzando la rápida a la lenta, pues es que estas situaciones de altos precios. Un momentito, que son las cosas del directo, voy a abrirla a mi mujer y ahora vuelvo. Bien, ya estoy de nuevo con vosotros. Siento la interrupción. Chicas, Laura, ha sido tú la que me ha picado y me ha interrumpido, que lo sepas. Que ha sido culpa tuya la interrupción. Bueno, pues continuamos.
Cuando los valores pequeños no acompañan a los grandes, pues cuidado, cuidado porque puede ser indicativo de un ciclo bajista, un ciclo bajista importante, fuerte, y así lo indica. Para que comience el ciclo bajista, deberíamos esperar la confirmación con la rotura del mínimo anterior en los índices. Por ejemplo, para confirmar la rotura, pues en el industriales, que vemos en mensual, el tremendo rally que ha habido desde marzo de 2020, pues el gráfico semanal, por ejemplo, debería romper esta barra, caer por debajo del mínimo anterior. Entonces quedaría confirmado que inicia un ciclo bajista. No solo en el industrial, deberíamos mirar también, pues por lo menos el industrial, el de transportes, que está ahora más alcista, debería romper este mínimo anterior para confirmarlo, y hasta que no se confirme, no podríamos dar por iniciado ese ciclo bajista. Deberíamos mirar también, pues por ejemplo, podríamos mirar el Nikkei, como lo está haciendo, vemos que se acerca ya también peligrosamente al mínimo anterior. Podríamos mirar el Standard & Poor's 500, que ha tenido una barra bajista importante esta semana, pero hasta, bueno, aquí hay un mínimo relativo, porque, bueno, casi absoluto, porque ha tenido un cierre por encima del máximo anterior, o sea que ya se ha roto. Cuidado. Y podríamos mirar también el Nasdaq, por ejemplo, el compuesto. Y vemos en el Nasdaq, fijaros que ya se ha roto, ya se ha roto. Es tan fuerte la bajada que el mínimo anterior, el mínimo absoluto anterior, ya se ha roto. O sea que cuidado, muy cuidado, mucho cuidado porque puede empezar un ciclo bajista. Vale, como indicadores que nos pueden ayudar a predecir, como os decía, está la línea avance-retroceso, pero luego está la línea de avance en volumen, que está peor. Lo vais a ver en pantalla, está peor, tremenda bajada. O sea, al recoger el volumen, pues tienen más volumen los valores grandes que los pequeños. Por eso es mucho más acusada la bajada que la línea avance-retroceso simple. Pero bueno, cuando los valores grandes tampoco quieren subir, cuidado. Y, por ejemplo, el índice de interés abierto, vamos a ver el CPC, que es la gente que va comprando en corto o abriendo, comprando acciones o eso. Perdón, acciones, opciones, o sea, el interés abierto. En interés, operando no con activos normales, sino con derivados. Esa sería la explicación más sencilla. Perdón, voy a meter una línea, que en las barras no nos vemos nada. Vamos a ver una línea sólida, vamos a ponerla fina. Así. Vale, aquí lo importante es ver el histograma. Bueno, en el CPC, en el índice de interés abierto, va todo al revés. Cuando el histograma está por encima, el mercado está bajista. Cuando está por debajo, el mercado es alcista. Y vemos que está en una pendiente bajista. Luego, hasta que esto no empieza a tener una pendiente hacia el otro extremo, a ponerse por debajo del cero, no empieza a tener una pendiente negativa, que os digo que va todo al revés, la pendiente negativa sería alcista. Y ahora está en una pendiente positiva. Esto es bajista. Luego, mi recomendación para esta semana es estar cortos, bajistas, pendientes para cerrar posiciones abiertas, que corrijan mucho con stops y con nuestros cepos puestos de caza de presas, para aquellas acciones que hayan subido mucho, que hayan tenido fuertes subidas, por ejemplo, os hablaba antes del Bitcoin, sería una que yo creo que ya no os pongáis cortos tampoco porque ya habría que haber entrado corto. Ahora puede haber rebotes alcistas, pero de ese tipo, que hayan tenido subidas explosivas, os muestro una, por ejemplo, a ver, una en la que yo ya estoy dentro, corto, y que puede ser, por ejemplo, en seguimiento corto. Puede ser Etsy. Etsy, que ha tenido una fuerte subida, vamos a ponerlo mensual. No, el mensual tiene pocos datos, no vemos nada. Vamos a ponerlo semanal. Pero veis, crisis del inicio de la pandemia, del COVID, un espectacular rally alcista y ahora, ¡pum!, ha roto. Ha roto el mínimo anterior, lo ha roto. Yo aquí ya me he puesto bajista. Y bueno, y recomiendo seguir bajista en este valor. O sea, acciones de este tipo, con subidas muy fuertes durante la crisis del COVID, que estén en valores, ha llegado a tocar más de 300,
máximo 307, ¿veis? Y en solo unas semanas ya está 148. Pues en estas acciones son las que hay que estar bajista. Os pongo otro ejemplo en el que yo ya estoy corto, que puede ser Crocs. Crocs con una subida espectacular durante la pandemia y ha hecho una típica figura, casi ni la ha hecho, de doble techo, casi esto podemos ver un hombro, de hombro, cabeza, hombro. Ya lo ha roto el hombro y está bajista. Aquí ya habría que estar dentro. Pero bueno, hay muchas acciones de este tipo que todavía no han roto la figura. Pues lo que tenéis que hacer es poner órdenes de stop cortas y si rompen y confirman, vendéis, entráis corto. Con un stop siempre, por ejemplo, yo aquí pondría un stop por encima de estos máximos, stop límite. Y así vais abriendo vais colocando vuestras trampas, vuestros cepos. Estas serían estrategias del cazador. Bueno, pero vamos a ver todavía más indicadores que os pueden ayudar a adivinar el futuro. Otro indicador muy, muy, muy bueno es ver cómo están operando los dueños de las compañías o los que tienen información privilegiada, son los propietarios, los accionistas, el CEO, el presidente, el administrador, el responsable de administración de la empresa, el responsable de marketing, toda esta gente que sabe cómo está. Entonces, en Well Wisdom, esta página web, os presentan de forma gratuita todos estos datos. Tenéis un gráfico, varios gráficos, lo tenemos aquí de los últimos 6 meses. La barra azul es el número de acciones que los insiders, son estos, los propietarios, los, digamos que el alto staff, el high staff de las compañías, lo que están haciendo con sus propias empresas. En azul son si compran acciones de su propia compañía y en negro es si venden. Pues veis que estas últimas semanas el volumen es muy pequeñito, tanto en compra como en venta, pero en compras bajísimo y en venta ligeramente mayor. Tampoco hagáis caso a que en ventas sea ligeramente mayor, porque las ventas siempre son mayores. Esto nos va a ayudar todavía, sobre todo, a localizar los momentos de compra. Cuando los insiders están comprando, por ejemplo, vamos a ver un caso típico. Si en vez de 6 meses ponemos 2 años, vemos aquí, esta barra corresponde a marzo de 2020, cuando se inicia la pandemia y todo el mundo entra en pánico en bolsa, vemos que los insiders, o sea, los propietarios, los CEO, los responsables de marketing, los que tienen información privilegiada con esta barra de compra tan monstruosa, estaban comprando masivamente. Vemos que ahora no lo están haciendo y el resto de indicadores nos indican que muy probablemente inicie un ciclo bajista. Pues este indicador vale su peso en oro. Y aquí podréis ver en un gráfico lineal pues la diferencia entre las compras y las ventas. Es muy fácil de explorar si lo leéis. Pero si está en zona blanca, pues está neutro. Si está en zona roja, es bajista. Predominan las ventas. Y si está en zona verde, predominan las compras. Si volvemos a lo mismo, si miramos marzo de 2020, veis que estaba fuertemente en zona verde, que es lo más indicativo, lo más significativo. Hay muchas veces, otras veces, que se pone fuertemente en zona roja, pero las ventas, cuando los insiders venden, no es tan indicativo como cuando compran, porque muchas veces compran opciones de compra sobre su compañía a muy bajo precio y es una forma, digamos, bajo manga de que las compañías, les como tienen sus salarios limitados por ley, no pueden ser los salarios millonarios que ellos demandan, pues las compañías les pagan muchas veces con opciones. Y la, perdonadme que me dice aquí, luego entramos otra vez si necesitamos los gráficos. Entonces les pagan con opciones de su propia compañía para, en el momento que quieren hacerlas líquidas, las venden. Entonces muchas veces hacen caja, digamos, vendiendo opciones. Esto no es tan significativo. Hay zonas en las que venden masivamente y no quiere decir que vaya a empezar un ciclo bajista en el mercado. Pero sí es mucho más significativo cuando las compran. Si tenéis preguntas de lo que os voy diciendo, porque solo pretendo hacer un repaso, por favor, colocadlo en los comentarios. Y vosotras, chicas, preguntármelo. Y si no estoy aquí, pues no os queda más remedio que investigar sobre las pistas que os doy. Pero esto es ciertamente muy jugoso. No perdáis el hilo de lo que os cuento aquí. Bueno, y aquí es en cantidad de dinero.
es la cantidad de dinero que, es, que los insiders arriesgan o dejan en compras y en ventas, en azul en compras y en negro en ventas. Vemos que en diciembre hubo un fuerte incremento del dinero metálico que los insiders en sus propias compañías vendieron las acciones de sus propias compañías, no las compraron, las vendieron. Bueno, esta, si ponemos 2 años, hay una fuerte compra, me parece que corresponde a marzo de 2021, que luego hubo un tirón fuerte del mercado. Vale, pues esta página no tiene desperdicio. Whale Wisdom, acordaros. Por todo lo que os voy contando, hay mucha gente que vende cursos y los cobra a precios desorbitados. Sinceramente creo que, como os digo, lo más aconsejado es vivir de forma natural, coger lo que necesitamos y no intentar acumular. Esto es para todos, no para unos pocos. Bueno, pues como resumen, lo que os puedo decir es que, y termino colocándoos de nuevo la línea avance-retroceso, es que esta semana yo lo que haría es poner stops. Si os queda alguna posición larga, alcista, ajustad los stops porque vienen curvas. Si no han saltado ya, que probablemente ya os hayan saltado, y empezar a poner cepos para capturar cuando rompan el mínimo anterior. Cuando, si tenéis dudas, por supuesto, ponedmelo en los comentarios y con mucho gusto hago un vídeo explicándolo. Si queréis que analice alguna de vuestras acciones, pues también ponedme un comentario e intentaré analizarla. Pero eso, ajustamos stop si no han saltado ya, que ya deberían haber saltado la mayoría de vuestras posiciones alcistas. Y ponemos cepos, acordaros, aunque esto no sea una acción, es la línea de avance retroceso, para recordar, este sería el mínimo anterior, aunque no es absoluto, el absoluto sería más bien este mínimo, que ya lo ha roto. Pues vemos el precio mínimo, calculamos pues un punto de entrada un poquito por debajo, es punto psicológico, lo tengo en otro vídeo del canal, y si baja de ese punto, ¡boom!, entramos. Vendemos, entramos cortos. Colocaríamos un stop, en este caso yo me colocaría un stop. Si vuelve otra vez a las andadas el mercado alcista y pasa este punto, compro y cierro la posición en pérdidas. Más vale perder un poco ahora que no muchísimo dentro de un tiempo por aguantar. Y es mi forma de operar. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Lamento las interrupciones, son las cosas del directo y ser padre de familia. Bueno. Que os aproveche a todos y un beso para mis hijas. Espero que algún día podáis escuchar mi voz por aquí. Hasta la semana que viene.